Providence Park on Sunday night. ¿Cómo fue jugar en Providence Park por la primera vez del domingo? Pues fue algo maravilloso para mí, ¿no? Saber que llegué acá con una expectativa y ya se empezaron a abrir la oportunidad y será seguir aprovechando cada una de las que me den. It was marvelous for me, a great opportunity. I came here with no expectations, and the door opened for me, and I'm really excited and want to make the most of it. And what has the coach been stressing to you to work on for, I guess, Wednesday night's game or for you during the rest of the preseason? ¿Qué te ha dicho el entrenador para hacer para el partido el miércoles o para el resto de la pretemporada? No, pues, él me ha muy motivado trabajando, ¿no? Sabemos que es importante para nosotros como jugadores estar activos en todo momento para que ellos tengan la posibilidad de tenernos en cuenta, ¿no? Él me dice que siga trabajando y que la actitud que tengo es muy importante para lo que se viene. He's been great at motivating me to work hard. Obviously, we have to stay active to be players to get the option to play. So he's been fantastic just as a motivational tool to get my mind steady. Caleb, as of all the players, you seem to be the one that's most on the cusp of making it into the starting lineup. Does just trying to push to get earn a starting spot, does that motivate you? De todos los jugadores nuevos, pareces que tú eres el más profesional para conseguir un puesto fijo en el primer equipo. Para conseguir el puesto, ¿te sientes motivado? Pues sí, es la dedicación que le pongo a mi trabajo, ¿no? Sé que tengo mi talento y mis cualidades con las cuales puedo pelear un puesto. Y es estar tranquilo porque igual soy nuevo y sé que tengo que acatar reglas, pero vengo a trabajar y aportarle mucho al equipo. It's the dedication that matters to me. Obviously, I have my talents and my qualities, but it's the hard work that is going to get me to that spot, and I'm here to bring what I can and work hard for the team. In the match on Sunday, you came in with the team in a bad spot, down a man. Will it be good to hopefully on Wednesday have a chance to work with the full side rather than being in that situation? En el partido del domingo, cuando tú entraste, estaban ya con 10 en un mal rato. El próximo partido probablemente vas a jugar con 11, con un equipo completo. ¿Estás dispuesto a aprovechar esa oportunidad? ¿Estarás más contento de poder jugar un partido más normal con 11 jugadores? Claro, es algo que motiva, ¿no? Con 10 jugadores es difícil que muestres todo lo que tú tienes, pero es de trabajo, es la pretemporada y ahorita con los 11 y iniciando te sientes más motivado todavía porque sabes que hay confianza en ti y sabemos que estás para cosas grandes, entonces esperemos poder aprovecharla muy bien. Of course, I'm excited to play with 11 men, with 10. It's really hard to show off what you can do and what skills you have. So we're really motivated to play with 11 men. And it is preseason, but we want to show what we can have, and it all comes as a result of hard work.